las indicadas por parte de la gente. Una gran idea de toda la gente, el gran amigo multicolor, el señor Mario Morales, Luis Slack. Aquí estamos, la solución como siempre, poniéndole sabor. Ahora los jueves en el gran bingo multicolor, esperamos que la gente se acerque para que se ponga bien bonito. Así es, y de verdad vamos a estar llevándoles más de un video, más de una cosa de la solución, ahora que están acá, que nosotros hacemos programa. De verdad estamos muy contentos, cerquita, de tenerte acá, en esta tu casa, bien multicolor, y esperar que este proyecto lo aproveche toda la gente que vive en la capital, ¿verdad? Mucha gente que a veces le cuesta ir a los salones por los carros, por el parqueo, ¿verdad? También no tiene un carro. Aquí fácilmente pueden venir a aprovechar la música del grupo que más produce música nacional, la Orquesta La Solución. Claro, es importantísimo que la gente del gran área metropolitana tenga un lugar donde poder ir a bailar, y más que todo, sea un lugar céntrico, ¿verdad? La gente puede acercarse aquí sin ningún problema, taxi, en bus, en carro, hay parqueos aledaños para que todos lo disfruten, para que pasen un buen jueves con La Solución y en el gran bingo multicolor. Así es, ¿dónde está el director de la orquesta, mi amigo Carlitos Gutiérrez? ¿Qué se nos hizo, Carlitos Gutiérrez? Pitucita. Pitucita, ¿qué hiciste? Venite para acá para que le mandes un mensaje a todos cartagos. Bueno, aquí tenemos a Carlitos Gutiérrez Pitusa, un hombre que trabaja muchísimo, un hombre que constantemente está produciendo musiquita nacional, que está contento de este nuevo proyecto, con una gente que te ha apoyado mucho, una gente que nos ha apoyado mucho, que apoya mucho lo nacional, que trata de que las cosas nacionales empiecen a llevar el lugar que tiene que ser. Aquí en tu casa, en el multicolor, ahora todos los jueves. ¿Hasta cuándo, Pitucita? Bueno, hasta que la gente lo acepte bien, venga, se llene. Primero saludarle, José, estamos en siempre la obvio, ¿verdad? José Ortiz. José Ortiz es un hombre que trabaja mucho. Esperando que eso funcione muy bien por parte de La Solución, por parte del bingo, y porque es una opción bonita para los jueves, para los bailadores. El jueves es un día especial, es como abrir el fin de semana en el centro de San José. Yo recuerdo que hace más de 20 años los jueves fueron con los brillanticos en Sinaloa. Yo participé de esos jueves. Hubo como 6 jueves que no sirvieron y don Edwin Morera dijo, bueno, si este no sirve, se va. Y funcionó ese jueves, se sintió bien, y luego hubo una época de unos 6, 7 años en todos los jueves, y a las 9 de la noche Edwin cerraba la puerta, ya la gente no cambió. O sea, el jueves es un día que le gusta al bailador, ¿verdad? Entonces, vamos a estar aquí los jueves de 9 a 12, matizando con la gente, tratando de chinear bien al público, con todos los ritmos que tocamos, cha-cha-cha, son boleros, salsa, andeño, cumbia, paso doble. Esperar que esto todo salga muy bien, agradecido con el señor Mena, con Mario Morales, con Rodolfo Sánchez, con Luis Slack, gente que siempre nos ha apoyado, siempre nos ha dado la mano, y esperando que este proyecto sea todo un éxito los jueves para nosotros y los otros días para todos los colegas. Que bueno, se abre una casa, se abre una posibilidad de generar ingresos y comidita para la familia de todos, porque detrás de un baile se mueve demasiado comercio. Así es que gracias, José, por la oportunidad de contarle a la gente esto y esperar que de verdad sean bien, bien recibidos los jueves de parte del público, porque aquí ya está todo, aquí está el lugar, está bonito, está la orquesta, está la comida, están los traguitos, están las bebidas, está la pista de baile, solo falta que sea un éxito. Bueno, entonces digamos las palabras mágicas, que Dios ponga todo lo que tenga que poner. Así es, de verdad, amigos, lo estamos esperando. Recuerde que esta es su casa, aquí es el lugar donde usted viene, apenas llega, empieza a ganar. Recuerde que todos los jueves estamos para ustedes aquí, haciendo programa en el Pico Multicolor. Papi. Muchas gracias. Seguimos, ahora está Papili. Venga, Papili, mi amigo Papili. La gente linda lo quiere que lo entreviste. Venga, Papili, denle un aplauso a Papili para que se deje apagar. Venga, Papili. Mi amigo Papili, el hombre que le pone sabor. ¿Ah? Venga, mi amigo. ¿Se va a quedar por allá? Bueno, de verdad que estamos esperando a todos ustedes. Ustedes son los que pactan en esta fiesta que empieza el Bingo Multicolor aquí en este tercer piso, en esta sala de eventos. Recuerden que usted se puede venir a hacer su fiesta. Usted puede venir a hacer su evento, Pausto, cuénteme todo lo que se puede venir a hacer aquí en esta nueva sala del Bingo Multicolor. Bueno, el saludo muy especial para todos los buenos amigos que nos están escuchando, por supuesto, con la 107.1. Pues hoy estamos haciendo lo que es la inauguración del
cuarto ambiente de Gran Vivo Multicolor. Por supuesto que ya tenemos lo que son las terminales electrónicas, tenemos lo que es el bingo tradicional, también tenemos lo que es el restaurante multicolor y ahora con nuestro cuarto ambiente, el salón multicolor, José, donde todos los que nos están escuchando, si usted quiere hacer alguna actividad especial, 15 años, matrimonio, de canastilla, despedida de soltero, de soltera, pues con mucho gusto el salón tiene capacidad para 200 personas. Bueno, mi amigo, no hay nada más que decir, este es el lugar, que usted llega, ¿qué es lo que pasa apenas llega usted, Fausto? Está en Arani, por supuesto, para más información pueden llamar al 2222-0707 y por supuesto toda la información que usted quiera, pues la va a tener llamando al 2222-0707. Así es, amigos, nos seguimos esperando. No piense más, los jueves usted tiene un lugar donde divertirse, que se llama el Bingo Multicolor.